La Secretaría de la Función Pública acaba de reportar que se generaron ahorros por cerca de 560 mil millones de pesos derivados de las políticas de austeridad del actual gobierno, donde, bueno, según los lineamientos por los cuales se obtuvieron estos ingresos o estos ahorros, fue por algo tan sencillo como solicitar precisamente a todas aquellas instituciones federales que hicieran ciertos recortes para de esa forma luego destinar esos recursos a donde sea necesario. Esto creo que es una excelente noticia, porque incluso la dirigente de la Secretaría de la Función Pública mencionó algo muy importante, que durante los periodos de los anteriores gobiernos, lo que hacían para simular una presunta austeridad era hacer recortes a la parte del apartado social y pues digamos que en la parte de gobierno se dejaba absolutamente igual. Entonces los únicos que se veían afectados no eran aquellas personas de clase pues alta, sino que eran aquellas personas de clase baja que les recortaban apoyo, les recortaban pues ciertos ingresos. Entonces, creo que el hecho de que este tipo de cantidades se hayan ahorrado derivados de la política de austeridad es excelente. Ahora lo que queda es que estos recursos se destinen a donde se tengan que destinar. Si es necesario en destinar para apoyos a adultos mayores, si es necesario para destinar a jóvenes que están estudiando, excelente, sobre todo para jóvenes que están estudiando, que en este momento, como las clases son virtuales, necesitan de algo tan sencillo como es una laptop, una PC, como ustedes le quieran llamar, con conexión a internet. Y eso cuesta, entonces, este tipo de apoyos que va a ir dirigido a aquellas personas que a lo mejor tienen en este momento recursos porque tienen una beca, es excelente. Entonces, para mí creo que es muy bueno. Además, quiero poner en contrapunto algo muy importante, donde recordemos que la misma Secretaría de la Función Pública, haciendo indagaciones en el último periodo de gobierno de Peña Nieto, se dieron cuenta que existían irregularidades. Aquí escuchen bien, irregularidades por 550 mil millones de pesos. Prácticamente terminaron ahorrando en este gobierno para luego destinarlo a áreas de apoyo a la gente. En el anterior gobierno se los terminaron clavando para, digamos, hacer más grande la fortuna de los políticos y empresarios que estaban involucrados con ellos. Y esto no me lo inventé yo, le repito, ustedes pueden ir a buscar a su buscador preferido, ya sea Google, ya sea Edge, ya sea el que ustedes quieran. Pueden ir y poner Secretaría de la Función Pública o pues irregularidades en 550 mil millones de pesos en el último periodo de gobierno de Peña Nieto. Ahí van a ver algo muy interesante, que esa cantidad sí existió y que se derivó para otros fines, menos para apoyar a la gente. En esta ocasión esta cantidad va a ser para apoyar a la gente, porque ese es el objetivo de generar una austeridad republicana, donde el gobierno sea el que se termine abrochando el cinturón y la gente que se encuentra en la parte inferior de la cadena productiva o de la cadena, digamos, en general de desarrollo, pues sea la que se vea beneficiada por este tipo de cosas. En donde también algunos van a decir, no, es que el gobierno actual está haciendo prácticamente recortes completamente absurdos. Señores, a lo mejor sí habrá algunos recortes que no se deben hacer, pero ojo, gran parte de otros tipos de recortes sí se tienen que hacer, además de que se están eliminando ciertas secretarías. Les pongo un ejemplo, fue la subsecretaría de la Administración de Minería, no recuerdo muy bien el nombre, pero tal, se dedicaba precisamente a ese tipo de cosas. Lo que vemos es que tenemos que enfocar los recursos en lo que se necesita, no en apoyar más burócratas, porque el hecho de hacer ese tipo de cosas solamente genera pues un ambiente pues inequitativo, un ambiente en el cual se termina siendo más rico el más rico y se termina siendo más pobre el más pobre. Sobre todo por una cosa muy sencilla, porque estos recursos se destinan a apoyos a la gente. ¿En qué manera? Pues de muchas formas, ya sea apoyándoles dándoles un trabajo, ya sea apoyándoles dándole una beca a estudiantes, o ya sea apoyando a adultos mayores que no pueden trabajar, porque incluso me he topado gente que dice todos los apoyos de Andrés Manuel López Obrador son asquerosos y son socialistas y son comunistas. Y yo, ay Dios mío, a ver, primero quítate la locura de Gilberto. Segundo, primero, este tipo de apoyos son importantes, sobre todo para adultos mayores, porque por más que quieran estas personas, el hecho de que los quieran seguir, pues digamos, explotando, que quieran estas personas que sigan trabajando, adultos mayores, ya cuando tienen 70, 75, por ahí de los poquito más de los 65 años, ¿qué va a ocurrir? Que esta gente pues ya no tiene las mismas capacidades cuando era joven, entonces eso limita mucho su capacidad de trabajo.
Por esa razón es que necesitan apoyos. El hecho de dejarlos de lado es una completa mentada al respeto hacia la gente en general, el respeto justamente hacia los derechos humanos, donde recordemos que durante los periodos de en los que gobernó el PAN, gobernó el PRI, este tipo de cosas no ocurría. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ellos decían que apoyar justamente a la gente con dinero era pues básicamente ir hacia un socialismo. Entonces, eso era una completa mentira, porque la gente mayor, por más que quiera trabajar, en ocasiones una situación médica, en ocasiones una situación que, bueno, ya no les permite a lo mejor hacer una actividad determinada en la cual ellos trabajaban. Entonces, el hecho de que vengan a decir que está mal apoyar a un adulto mayor es una completa locura. Ellos no es que no quieran trabajar, sino que sus circunstancias ya no se los permiten. Ahora, jóvenes que están estudiando, aquí es muy importante destacar algo. Una persona se tiene que enfocar en sus estudios si realmente queremos buenos profesionistas. Si unas personas dicen, no, es que los jóvenes pueden estudiar y trabajar a la vez porque yo lo hice. Señores, creo que por eso hay edades o periodos de tiempo en los cuales las personas necesitan hacer una actividad en particular. No puedes poner un joven de, ¿qué? Vamos a decir, 15 años, o vamos a decir menos, vamos a decir 13 años, o un periodo en el cual esta persona se encuentra entre primaria y secundaria. No lo vas a poner a trabajar porque en ese momento todavía no tienen ni siquiera la madurez para hacerlo. Ahí lo que tienen que enfocarse es a estudiar, es a generar conocimiento para luego aplicarlo allá afuera. Entonces, no vamos a considerar que apoyar a jóvenes con becas es prácticamente apoyar a huevones. No, eso no aplica. Habrá personas que a lo mejor sí se aprovechen de este tipo de becas y mientan para obtener esa beca. Pero ojo, hay otras personas que sí la necesitan. Y por eso estos tipos de ahorro que van a ser destinados incluso no solamente a apoyos a la gente, que es lo que algunos personajes critican, sino también que va a ser destinado a obras de infraestructura, va a ser destinado también incluso a ciertas áreas que lo necesiten, a lo mejor ciertas obras que no sean de carácter totalmente federal, como por ejemplo, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en Guadalajara va a asignar presupuesto para la línea número 4, a pesar de que no está contemplado, y es justamente de aquí donde se pueden tomar esos recursos para de esa forma la gente pueda hacer algo o pueda generarse nuevos mecanismos para facilitar la vida a las personas. Y bueno, realmente no hay mucho que decir ya con relación a esto. Y si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nos veremos pronto en otra próxima nota. Y muchas gracias por ver esto. Hasta luego.